Somos jóvenes y combativos. Tenemos ansia de crecer, de trabajar. Somos el futuro. Creémoslo. Es nuestra única opción. No demos nada por perdido. Nosotras y nosotros sí creemos en el futuro de Castilla. Por eso hoy estamos aquí celebrándolo. Pero no solo hoy, sino día tras día. Esa es nuestra chispa, la chispa que aviva nuestro propio fuego. La chispa comunera que nos da pie a seguir peleando. Somos la juventud rebelde para un pueblo libre. Así pues, sigamos haciendo resurgir al pueblo castellano, recuperando el espíritu comunero, sembrando Castilla de esperanza, ilusión y prosperidad. Los nadie son quienes fueron capaces de en estas mismas tierras vencer a las tropas imperiales de Carlos V. Los nadie son los y las que hoy rodean congresos. Los nadie somos tú y yo. Los nadie somos él y ella. Los nadie somos nosotras y nosotros. Los nadie somos simple y llanamente eso, pueblo. Los nadie, pero ¿quién más somos los nadie? ¿Quién más somos? Los nadie somos el abrazo frente al golpe. Los sueños frente a la pesadilla, las sonrisas frente a la criminalización con la que pretenden amedrentarnos. ¿Y es que acaso no han entendido las lecciones de este pueblo? ¿No las han entendido aún? ¿Piensan que si no pudieron las tropas de Carlos V vencernos, no van a hacer las de Felipe y Juan Carlos? Quizás, y solo quizás, sea la hora de darles una lección que nunca olviden y que sepan que cada espiga de trigo que nace en este campo es una espiga de cambio. De cambio, sí. De cambio, y no de relevo, como pretenden algunas nuevas formaciones, a la que desde aquí les queremos mandar un mensaje. Pero no se lo vamos a mandar nosotras y nosotros, no. Lo vamos a hacer de la forma que lo hace las personas que se sienten orgullosas de las raíces de este pueblo. Lo vamos a hacer a través de la experiencia colectiva que se acumula en el refranero popular. Señores de Podemos, señores de Ciudadanos, para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Es el mismo viaje, es el que emprendió la anterior transición los que hoy nos gobiernan. Y ya sabemos las recetas que tienen para este pueblo. Olvido, olvido y más olvido. Y esto no es casualidad, no. Porque saben que hablar de Castilla es hablar de una transición fallida. Porque saben que hablar de Castilla y de los y las comuneras es hablar de cientos de hombres y mujeres honestos y honestas enterrados en cunetas. Porque saben que hablar de Castilla es hablar de ruptura y no de reforma. Y este pueblo ya no quiere y no necesita más reformas. Necesita una ruptura democrática que haga que vuelva al común del pueblo lo que del pueblo saliera. Nos hemos cansado ya de ser mejilla que soporta los golpes. Ya hemos decidido ser brazo que para el golpe y mano que construye.
que construya el mundo, que construya alternativa para los sin voz. Esa alternativa que haga que los trabajadores y las trabajadoras sean las dueñas de su destino, que las mujeres sean las dueñas de su cuerpo y que los pueblos puedan decidir libremente su futuro. Señores del régimen, desde aquí les queremos mandar un mensaje claro, nítido. El compañero Bobby Sands, va a descanse, irlandés, dijo una frase que era: la sonrisa de nuestros hijos e hijas será nuestra venganza. Vale. Aquí estamos, sus hijos e hijas contemporáneos, sonriendo al presente. Pero nuestra venganza no serán simples sonrisas, nuestra venganza será nuestra victoria. ¡Viva Castilla Libre y Comunera! ¡Viva! ¡Viva Castilla Libre y Socialista! ¡Viva! ¡Viva Castilla Feminista! País Vasco, Andalucía, Países Catalanes, Aragón, Canarias, Portugal, Palestina, Venezuela, El Sáhara, Bolivia.
Voy a llevar a Miguel a que se acomode.